Cumpliendo el compromiso en la reunión extraordinaria citada por cuenta de la aguda crisis de Venezuela, los cancilleres y representantes de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, dieron inicio al encuentro en el que se buscará una solución al problema en el país latinoamericano, como lo afirmó Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador. Como gobierno legítimamente electo y comprometido con la democracia, esperamos que la solución a la situación de Venezuela se encuentre en el marco de su constitución. Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos y en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la CELAC, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela. La solicitud de Venezuela de la reunión de cancilleres de la CELAC se hizo en medio de un clima de agitación por una ola de manifestaciones antigubernamentales y hechos violentos que han dejado al menos un saldo oficial de 29 muertos y más de 500 heridos. El gobierno venezolano acusa a los opositores de promover la violencia que ha causado estas muertes, varias de ellas en manifestaciones oficialistas u opositoras. La oposición, por su parte, hace responsable a paramilitares armados por el gobierno de provocar estas muertes. En las últimas 4 semanas, la oposición ha convocado diversas marchas que han desencadenado en hechos violentos y se han replicado en varias ciudades del país. Este ha sido afectado por una crisis económica que se traduce en la persistente y fuerte escasez de alimentos y medicinas.